Y hoy, después de muchas tratativas, por fin podemos abrir este espacio para la revista Chicos de Ciencia Hoy, que cumple también 30 años, ¿no? Me decía Paula. Ciencia Hoy. Ciencia Hoy, sí, Ciencia Hoy. Estamos muy contentos de darle espacio a la ciencia, a la divulgación científica, para todos los chicos, te doy en un formato súper interesante, didáctico, asociativo, que bueno, que tendría que después estar en la mayoría de las bibliotecas para que esto sea un apoyo, tanto para el trabajo de los profesores como bueno, para los lectores autónomos que le encantan a través de la revista pensar en inventos, conocer y lo más importante, generar el pensamiento científico en los chicos, ¿no? Que eso es lo que después ahí apuntamos todos. Entonces, hoy en la apertura me acompañan, bueno, la doctora Paulina Nahuel, que es la editora responsable, y ahora viene lo difícil, el doctor Pablo Penchazade, ¿así? Muy bien. Es difícil. Que es el presidente de Ciencia Hoy, y siempre entonces tenemos el orgullo que estas paredes lugonianas de tantos años, donde ha pasado la educación, la lectura, las tensiones del pensamiento educativo, bueno, todo esto, como siempre decimos, quienes vienen, su energía, sus palabras, quedan pegadas en este recinto y bueno, y construyen esta energía con la cual o desde la cual nosotros potenciamos las acciones. Así que bueno, bienvenidos a las colecciones antiguas. Volviendo a nuestro tema principal, quiero presentar a quien va a ser el que dé la conferencia principal, que es el doctor Leandro Martínez Tosar, y va a trabajar sobre el tema encender el asombro. Y bueno, por supuesto que también vamos a tener una presentación de la revista, es decir, para ustedes siempre lo que queremos es que también se vea cómo se construye una revista, cómo se edita, cómo se piensa, quién colabora, cómo se diseña, y es una revista cuatrimestral, ¿no? Bueno, así que también tengo que decir que los números de chicos del presente año serán publicados en forma conjunta entre la Asociación Civil Ciencia Hoy y el CONICET. Así que bueno, hecha la presentación, dejo la palabra entonces al presidente de Ciencia Hoy, Pablo. Un gusto, un placer tremendo de estar aquí. Conocíamos la biblioteca desde chicos, pero, wow, remozada, bella. Bueno, es imposible contar todo lo que vos quisieras que contemos, porque cómo se hace la revista tardó bastante. Yo acá tengo el último número de la revista Madre, del último número, que es Ciencia Hoy. Ciencia Hoy es una asociación que tiene casi 30 años y que tiene en su derrotero 148 números bimensuales. Durante varios periodos políticos, económicos y sociales de este país, lo cual, sinceramente, es un reto y un récord. Yo lo que quiero es, como veo algunos de quienes han hecho esto posible con su trabajo, por supuesto, Paulina, nosotros la llamamos Perla, que tomó a cargo la conducción de un equipo que además se conformó, y aquí tenemos a varios, quiero que se levanten para que los conozcan, Jorge, Federico, por ahí, Paula, que es fundamental en todo el sistema, porque todo el mundo conoce esa Paula, nosotros siempre estamos en caché. Por ahí está Alejandro Gangui, Cecilia, por ahí, ¿dónde
escondidas, como siempre. Leandro, que nos va a dar unas palabras también. Y Joaquín. ¿Y quién más está por acá? Bueno, imagínense que eso es como la punta del iceberg, porque la cantidad de autores que se han convocado y luego seleccionado, interactuado con ellos para que sea accesible a un chico y además pedagógico y además que tenga algún contenido de lo que los chicos aprenden en la escuela. O sea, todo un trabajo que de alguna manera tiene que ver con lo que se pedía, que era qué pasa, hay un lugar vacante en la literatura infantil, que es la ciencia escrita por científicos, y que les cuenten a los chicos lo que ellos mismos hacen. Entonces, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, en primerísimo lugar, gracias por compartir con nosotros este momento tan feliz de la presentación de chicos. Gracias a las autoridades de la biblioteca que tan gentilmente nos ofrecieron este lugar para hacer el lanzamiento, en este lugar tan fantástico. A mis colegas editores. Está el vicepresidente que se escondió allá. El vicepresidente de Ciencia Hoy, Carlos. Ahí, presente. Bueno, también, también agradecer a los autores y a los colaboradores que generosamente y entusiastamente nos entregan sus materiales. Y en este año particularmente gracias también al CONICET que nos permite estar en el ruedo. Este año contamos, tenemos la alegría y el orgullo de que el CONICET nos apoye y también la enorme responsabilidad, ¿no? A ver cómo puedo verlo eso ahí. Sí. Bueno, hoy presentamos aquí esta revista Chicos de Ciencia Hoy, que es un producto sumamente original, diferente de todos los otros productos similares que pueden existir en el mercado, por lo menos en la Argentina. Y les voy a contar un poco por qué Chicos, qué es Chicos. Ahí estaba, desapareció. Ahí está, gracias. Bueno, voy a tener que mirar para atrás porque acá en el monitor no se ve. Bueno, ¿qué es Chicos? Chicos es una revista de ciencia para chicos que tiene una particularidad especial que la hace, que yo les decía, diferente de toda otra revista de divulgación científica, y es que fue pensada y está escrita por científicos. Pero no solo por el equipo de Chicos, es más allá que los científicos. Y enseguida vamos a ver por qué esto la hace tan diferente, tan particular y tan interesante para, entendemos nosotros. Está diseñada e ilustrada por artistas profesionales, está revisada por docentes y pedagogos, lo que nos da las pautas de que el lenguaje es adecuado, que los niveles de comprensión son adecuados para chicos de más del segundo ciclo escolar. Y está evaluada por pares, o sea que además de estar escrita por gente que está trabajando en la ciencia, los colegas revisan el material, con lo cual
realmente el producto que se ofrece es un producto que desde el punto de vista de los contenidos es altamente confiable, y desde el punto de vista de los formatos, de lo pedagógico y de la calidad de la expresión artística, es muy atractivo y el lenguaje muy amigable. Seguimos. A ver, ¿qué nos proponemos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bueno, por supuesto, fomentar la curiosidad, la famosa curiosidad de los chicos, propiciar ese desarrollo de esa ansias de investigar, de averiguar las cosas, transmitir el conocimiento actualizado con rigor, pero que sea en forma lo más divertida posible, lo más amigable y cercana a su a sus intereses. Estimular la creatividad y promover la participación familiar. Este producto que estamos presentando, no tengo ninguno acá a mano, bueno, el número 2, sí. Justamente lo pensamos como un lugar de encuentro entre los chicos y la familia. Es fantástico, si ustedes lo leen, los temas son muy interesantes, los chicos lo pueden leer, pero a veces tienen un cierto nivel de dificultad y es muy interesante también para los padres, para los tíos, para los docentes, para trabajar el material en el aula. Chicos, está armado con distintas secciones. No todas las secciones están en cada número, porque sería enorme publicar cada... sería enorme la publicación. Pero tenemos un tema principal, los artículos principales, que tiene la particularidad que muchos temas son novedosos, pero otros temas que son de tipo tradicional, digamos, están enfocados de manera novedosa, de manera diferente, justamente para estimular esta percepción de que al conocimiento se puede acceder de distintas maneras, que hay caminos alternativos y que y de esa manera también generamos una actitud creativa. Lo que sí hay siempre, en todos los números, una ficha vinculada a las especies amenazadas, porque es un tema que nos preocupa. En todos los números hay un experimento o más de uno. Temas de actualidad. Nosotros en el primer número que salió a fines del año pasado presentamos el tema del Año Internacional de la Luz. Las Naciones Unidas habían propuesto para prestar atención, para atender particularmente en el 2015 los temas vinculados a la luz. Y en nuestro primer número de 2015 salió esta nota. En este número de 2016 nos hicimos eco de una preocupación de la FAO que tiene que ver con la alimentación de los pueblos y dedica el año 2016 a las legumbres como fuente de energética y de resolver problemas de la alimentación. Tenemos noticias de última generación, temas de investigaciones muy recientes. En el primer número tenemos la nota de nanotecnología y en este número de 2016 presentamos el descubrimiento de las ondas gravitacionales que ya había sido predicho por Albert Einstein hace unos 100 años y que en febrero del 2016 dos laboratorios americanos pudieron detectarlas. Así que esas son algunos de los temas.
Recibimos preguntas curiosas por parte de los chicos, nos encanta recibir y nos estimula mucho que los chicos pregunten. Pueden preguntar a través de la página web, a través de Facebook, a través del correo electrónico, y nosotros tratamos de responderles lo mejor posible. Hay humor, por supuesto, hay juegos, hay algo de poesía, de libros, y también tenemos, como les decía, la página web, tenemos material suplementario que está online. Muchas veces hay ampliaciones, hay temas que no entran en la versión impresa, así que tenemos ya disponible nuestra página web. Y bueno, esta revista, como les comentaba recién Graciela, tiene una periodicidad cuatrimestral, sale para el inicio de las clases, para el receso invernal y antes de las vacaciones de verano. Es un producto interesante que da para leer y para trabajar durante todo ese tiempo. Bueno, eso les quería contar. Y le pasamos la posta a Leandro. Leandro Martínez Tosar se entusiasmó, le gustó la idea, le encantó las preguntas, no sé. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Leandro Martínez Tosar, tengo el agrado y el honor de formar parte del equipo de editores de la revista Chicos de Ciencia Hoy. Y la idea un poco de esta charla es, voy a hacer un poco de espacio porque necesito caminar, yo por favor. La idea de esta charla, breve, idealmente, es compartir un poco con ustedes la misión que tenemos, los que hacemos la revista, y un poquito el tras bambalinas, ¿no? Un poquito el proceso de cómo construimos un poco los números que van saliendo en la revista. La idea es tratar de asombrarlos, es un poco más difícil asombrar a los adultos que asombrar a los chicos, esto lo sabe cualquier mago, pero bueno, vamos a hacer el intento. Y no podemos hablar de asombro si no nos referimos a una cualidad muy humana que nos acompaña durante mucho tiempo y en algún momento, no sabemos bien cuándo, no sabemos bien cómo, se va perdiendo, ¿no? La vamos perdiendo. No estoy hablando del poder adquisitivo, no. Tiene que ver con esta capacidad, esta necesidad de preguntarnos cosas acerca del mundo, ¿no es cierto? La curiosidad. Hasta hace no mucho tiempo se creía que la curiosidad seguía un patrón a lo largo de la vida parecido a este, ¿no? En donde tenemos un pico máximo de curiosidad en los primeros años de vida, después se sigue seguido con una merma que corresponde a la etapa de escolarización, quizás porque ahí la información empieza a venir de una manera un poco más, la incorporación de información es un poco más pasiva, entonces esa actividad exploratoria del comienzo se da un poco más atenuadamente, y después llegamos a la adolescencia, donde obviamente tenemos todo claro, no necesitamos más nada, y ya está, ¿no? Ya la tenemos atadísima. Y esto no es así, en realidad, los últimos estudios en psicología y comportamiento muestran que tenemos otros picos de curiosidad a lo largo de la vida. Por ejemplo, tenemos un pico acá que corresponde en la postadolescencia, digamos, cuando empezamos a ser jóvenes y comenzamos a inquietarnos por ciertas cosas. Si tenemos la dicha de poder acceder a un estudio universitario, esto coincide con la etapa universitaria, en la que nos abrimos a un nuevo mundo que tiene que ver con intereses personales, el haber elegido una disciplina que de alguna manera nos interesa particularmente, y entonces nos abrimos otra vez al asombro, ¿no? O sea, dejamos permear nuevamente un montón de información y nos volvemos curiosos otra vez. Y luego merma nuevamente para volver otra vez, varios años después, este segundo pico, o el tercer pico, viene más o menos alrededor de los 55 años, que coincidiría con la etapa en la que se alcanza de algún modo un pináculo en el dominio de la disciplina que uno eligió como la disciplina que eligió para su formación profesional, ¿no? Ahí realmente sí la tenemos atada, ¿no? Como cuando éramos adolescentes, y es como que aflojamos un poco con el preguntarnos sobre nuestra disciplina y nos damos cuenta de que hay todo un mundo por afuera de esa disciplina que dominamos también,
y que merece ser explorado. Y entonces, de nuevo, se aviva la llama de la curiosidad, del asombro, nos dejamos asombrar por un mundo y una vida que son vastísimos y nos empezamos a hacer por ahí, quizás en esta etapa de la vida, preguntas que no nos hacíamos en otras etapas. Por supuesto, nos interesa centrarnos en esto, ¿no? En qué pasa ahí. Lo interesante de esa etapa es que el cerebro humano se remodela, casi diríamos, violentamente en estos años. Y es ahí, obviamente, donde apuntamos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa en esos años? Para dar una idea de la extrema remodelación de nuestro cerebro en estos años, vamos a empezar haciendo una comparación. Hoy por hoy, por ejemplo, Internet tiene un grado de conectividad que se puede medir. Nosotros podemos contabilizar las páginas web y ver cómo están interconectadas entre ellas. Si cuantificamos la cantidad de conexiones que hay entre las páginas web actuales, en la Internet actual, según cómo ha crecido a lo largo de los últimos años, vemos que cuenta con aproximadamente 100 billones de conexiones. Casi no se ven por el contraste, pero ahí hay como puntitos y linitas que lamentablemente se perdieron en el contraste. 100 billones de conexiones. Si analizamos qué pasa en un cerebro humano adulto, si analizamos el número de conexiones entre neuronas en un cerebro humano adulto, nos encontramos con esto. Estamos hablando de 3 veces más conexiones en un cerebro humano adulto que en toda la Internet actual en el mundo. Y ahora viene lo sorprendente. Uno pensaría a priori que el cerebro de un niño está quizás a mitad de camino. Por lo menos a mí me sorprendió mucho darme cuenta que no era así. Sino que el cerebro de un chico, más o menos a la edad de 5 años, cuenta con 1.000 billones de conexiones. O sea, 10 veces más que la Internet actual. Y 3 veces más, aproximadamente, que el cerebro adulto. Esto es un cerebro hiperactivo. Claramente, es un cerebro que es una esponja de información. Es un cerebro extremadamente curioso. Necesita organizar esa información, darle forma, necesita categorizar, necesita preguntar constantemente qué hacer con toda esa información que está recibiendo del mundo externo. ¿Y qué pasa después? Antes de qué pasa después, eso es una foto. Es una foto de un cerebro infantil a los 5 años de edad. ¿Qué pasa en el periodo en donde se forja esa trama tan imbricada de conexiones en el cerebro de los chicos? O sea, ¿cómo cambia el entramado neural a lo largo de todo ese periodo, desde más o menos el año de edad hasta los 5 años? Y acá viene el dato choqueante. Si analizamos la tasa a la que se forman nuevas conexiones entre neuronas en el cerebro de un chico, vemos que se forman entre 700 a 1.000 conexiones nuevas por segundo durante esos 5 años. Yo no sé si llegan a captar la esencia de este número, es difícil, pero estamos hablando de muchas conexiones todo el tiempo. Básicamente, esto implica que prácticamente cada palabra que escucha un chico, cada interacción, cada actividad de la que se lo hace participar, está dejando una huella en el entramado neuronal que probablemente lo acompañe por el resto de su vida, durante estos 5 años. Esto a mí me genera un asombro gigantesco, no sé si a ustedes, me imagino que sí. Pero más que asombro, a mí en particular me genera una sensación enorme de responsabilidad. Porque eso implica que nos tenemos que medir muy bien en cuanto a cómo interactuamos con los chicos durante esa etapa. ¿Qué calidad de interacción le vamos a proveer a los chicos durante esta etapa en la que se genera esta enorme plasticidad? Y ahora sí, después de los 5 años, ¿qué? Después de los 5 años, pasamos de este entramado maravilloso, de este árbol increíblemente frondoso, a lo que vimos, al cerebro adulto. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se perdió? ¿Qué es lo que se perdió? El árbol es podado. Y es podado por un balance activo entre dos procesos, el de mantener los circuitos útiles y el de sacarse de encima los circuitos que no usamos, los circuitos que se vuelven irrelevantes, se vuelven no necesarios para continuar funcionando de manera activa. Y es acá donde tenemos que evaluar qué es aquello que mantiene la frondosidad de este árbol y qué es aquello que va en detrimento de este árbol, porque del resultado de ese balance es lo que va a quedar para toda la vida. Y entonces ahí tenemos todos estos factores que contribuyen a la frondosidad de este árbol positivamente, o sea, preguntas, ejercicios, invitar a los chicos a preguntar, invitarlos
a desarrollar su curiosidad, mantener la capacidad de asombro, que va intrínsecamente relacionada con la curiosidad, darles atención, por supuesto, proveer lo mínimo necesario y básico, que es nutrición, una buena nutrición y una buena salud. Y después tenemos todos los demás. Si ese chico que está remodelando ese árbol para llegar al nivel definitivo de conectividad, lo sometemos a situaciones de desidia, de abandono, de violencia, de negación, de falta de estímulo, obviamente vamos a terminar con un árbol mucho menos frondoso del que podríamos tener. Y es en ese sentido que el espíritu de los que hacemos Chicos de Ciencia Hoy, vemos lo que hacemos, digamos. El espíritu es tratar de fomentar justamente el asombro, tratar de mantener esa curiosidad el mayor tiempo posible, propiciar una interacción donde sea fértil justamente este surgir de la curiosidad y mantener este entramado lo máximo posible. Una de las secciones de la revista, me voy a centrar solamente en una, por obvias razones de tiempo, es Preguntas Curiosas, en donde tenemos gente colaboradora, Manuel Saco, por ejemplo, que recopila, este es un maestro del colegio, que recopila preguntas de chicos, preguntas reales, espontáneas de los chicos, y tratamos de ir seleccionándolas y respondiéndolas en los números sucesivos. Voy a compartir un par de preguntas con ustedes, simplemente para compartir el proceso de responderlas, que nos pueden llevar por caminos bastante insospechados, y espero que sean asombrosos. Lili, de 11 años, preguntó, ¿cómo reconocemos que una persona es más linda que otra? Yo no sé si alguna vez se lo preguntaron, seguramente más de uno se lo habrá preguntado, ¿no? Pero no es una pregunta tan fácil de responder, por supuesto, y es maravilloso que una niña de 11 años esté preguntando esto, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué es lo que hace que un rostro sea atractivo? ¿Es algo que se puede medir? O quizás una pregunta que nos interesa más como adultos, ¿se puede comprar? ¿Pero qué hay? O sea, ¿hay algo que hace que estos rostros nos resulten particularmente llamativos, particularmente atractivos? ¿Es algo que aprendemos o es algo con lo que nacemos? Hay estudios que dicen que bebés de 3 meses de edad ya tienen preferencias por rostros simétricos, rostros bellos, rostros agradables, rostros atractivos. Y se sienten más cómodos cuando están en presencia de gente con rostros armoniosos que con gente con rostros menos simétricos, más desgarbados. A los 3 meses de edad, o sea, difícilmente podemos pensar que hay algo aprendido ahí. O sea, ese nene no leyó revistas todavía de modas, no vio televisión. Así que claramente es algo con lo que nacemos. La capacidad de discernir un rostro atractivo de un rostro no tan atractivo. ¿Cómo abordamos esta pregunta entonces? Bueno, se sorprenderían de la cantidad de información y la cantidad de publicaciones científicas, de papers que hay sobre el tema. Porque particularmente, ¿a quién les interesa esto? A los cirujanos plásticos, por supuesto. Un cirujano plástico tiene que redibujar una cara, ¿y cómo la redibuja? O sea, ¿cómo la hace atractiva? Entonces hay que medir que es atractivo y que no. Y se han hecho muchísimos estudios. Y parece que el atractivo de un rostro tiene que ver, en cierta forma, con la simetría de ese rostro. Y tiene que ver en particular con otras proporciones que nos llevan inusitadamente al mundo de la matemática. La serie Fibonacci es una serie de números que tiene una peculiaridad. Es bastante simple deducirla. Si se fijan, básicamente cada número en la serie, en la sucesión, es el producto de la suma de los 2 números anteriores. ¿Se ve? Esto nos define un montón de cosas. Si lo traducimos a una cuestión geométrica, o sea, tenemos la serie como cuadraditos de distinto lado, ¿no? En donde los lados de cada cuadrado va siendo la suma de los lados de los cuadrados anteriores, de los 2 cuadrados anteriores, vamos teniendo una distribución geométrica que, si unimos 2 puntos de alguna manera, nos da una espiral. También podemos analizar los números de Fibonacci dividiendo números consecutivos. Si nos vamos lejos, nos vamos bien allá en la serie de Fibonacci y tomamos 2 números consecutivos y los dividimos, obtenemos una proporción que es esta, 1,618, que es el llamado número áureo, proporción divina, el número de Dios, tiene montones de nombres así, súper rimbombante. Pero, ¿qué tiene de especial? Parece algo muy sencillo. ¿Qué tiene de especial? Lo que tiene de especial es que la naturaleza parece ser fanática de esta proporción. Lo encontramos en todos lados. Por ejemplo, esta espiral lo encontramos en la arquitectura de los caracoles como los Nautilus. Y también lo vamos a encontrar en montones de otras proporciones. Por ejemplo, en la coloración de ciertas aves,
en el tamaño relativo de la cabeza, el tórax y el abdomen en algunos insectos, en la distribución geométrica de las piezas florales, incluso también en la cultura. O sea, muchas ornamentaciones respetan la proporción áurea porque se la ve mucho en la naturaleza y de alguna manera intuitivamente nos resulta bella, nos resulta estética. En la arquitectura, la muralla china, la catedral de Notre Dame, llenas de proporciones áureas. En la distribución de las escamas de reptiles, en la distribución de las semillas, en las flores, en la forma en que se alternan en espiral las hojas de las plantas para maximizar la absorción de la luz sin taparse entre ellas. Y sorprendentemente en las proporciones del cuerpo humano. Está lleno de proporciones de Fibonacci la forma de nuestro cuerpo. Vemos proporciones de Fibonacci, números sucesivos de la serie de Fibonacci en la longitud de los huesos que componen nuestras manos y nuestros dedos. Otra más anatómica. Inusitadamente, hasta en el electrocardiograma podemos encontrar proporciones de Fibonacci. O sea que podemos relacionar la belleza o el atractivo de una cara porque esa cara sigue proporciones de Fibonacci, porque tiene simetrías particularmente altas, y bueno, si las analizamos las encontramos por todos lados. Estas caras que nos gustan tanto, las puse de los dos sexos para ser equitativo, estas caras que nos gustan tanto están llenas de proporciones de Fibonacci. Y esto se puede cargar en un algoritmo y ustedes pueden subir incluso su foto a la web donde se les va a aplicar lo que se llama una máscara según su sexo y se va a ajustar esa foto a los rasgos de esta máscara que está hecha con proporciones puras de Fibonacci, proporciones áureas, y el resultado es que la imagen se embellece. O sea, se embellece por ajustar los rasgos a esta máscara que respeta más las proporciones de Fibonacci de lo que puede ser una cara natural, digamos, una cara de cualquier hijo de vecino. ¿De qué estamos hablando acá? O sea, ¿por qué esto nos resulta atractivo? ¿Qué estamos leyendo en el rostro de la gente, en el cuerpo de la gente que nos interesa y por eso nos resulta atractivo? ¿De qué habla un rostro armonioso, un rostro simétrico? ¿De qué nos está hablando? Directamente nos está hablando, mejor dicho, indirectamente, nos está hablando de buenos genes de desarrollo. ¿Cuándo se genera el rostro? Durante el desarrollo, en la panza de mamá, siguiendo las órdenes de los genes del desarrollo. O sea que un rostro armonioso nos está hablando de buenos genes en el desarrollo, que se orquestaron de manera coordinada y exquisitamente armoniosa para dar como resultado un rostro simétrico y proporcionado. O sea que, de algún modo, cuando un rostro nos resulta atractivo, lo que nos está resultando atractivo son sus genes. Porque proporcionalmente, esos rasgos nos dicen que esos genes funcionan muy bien. Y si yo estoy buscando pareja, evolutivamente hablando, estoy buscando a alguien con quien reproducirme. Y entonces estoy seleccionando los genes con los que voy a combinar a mis genes. Y yo quiero que esos genes sean lo mejor posible. El año pasado se extendió esto en un artículo bastante llamativo. Se publicó un estudio en donde compararon los genomas de pares de personas, en donde los pares de personas estaban formados por personas totalmente desconocidas entre sí, no se conocían, y personas que eran amigos íntimos. Y analizaron sus genomas y encontraron que las personas que eran amigos íntimos compartían muchísimas variantes de sus genes, estadísticamente en forma mucho más significativa que las personas que no se conocían entre sí. O sea, nuestros mejores amigos son parecidos a nosotros genéticamente. Y el grado de parentesco es pasmoso. Unos mejores amigos comparten en su genoma, a nivel de su genoma, comparten más o menos los mismos genes que compartimos con un primo en cuarto grado. Es decir, un tataranieto del hermano de nuestro tatarabuelo, sería el primo en cuarto grado. Eso es un montón. Es un montón de genes en común. ¿Qué estamos viendo en nuestros amigos que nos resulta atractivo y por lo cual nos asociamos, nos aliamos con nuestros mejores amigos y terminamos teniendo genes en común? O sea, literalmente estamos viendo sus genes. De maneras que no sospechamos todavía, estamos tratando de explicar. De alguna forma esos genes están siendo visibles para nosotros y nos aliamos a aquellos de genética similar. Bueno, son todas cosas que se están empezando a descubrir. Pero fíjense el tránsito por el que nos lleva una pregunta inocente de una nena de 11 años a sondear todo esto. Se está investigando muchísimo esto,
Muchísimo. Hay rasgos que, y proporciones que nos hablan de la salud de la persona, cosa que es de máxima importancia cuando yo quiero seleccionar una interacción. Bueno, y así tenemos montones de información. Les muestro otra de las preguntas, con esta está mucho más cortita, con esta vamos cerrando. ¿Por qué el sonido agudo rompe vidrios? Pregunta Juan, de 11 años. Bueno, no es la fuerza del sonido en sí la que rompe un cristal de una copa, sino en realidad es que ese sonido tiene la capacidad de inducir en la copa un fenómeno que llamamos de resonancia, que amplifica muchísimo la fuerza de ese sonido original, ¿no es cierto? Y esto ha tenido demostraciones tremendamente dramáticas. Por ejemplo, en 1831 se vino bajo un puente porque un ejército pasó sobre él marchando a paso rítmico. Esto generó ondas de resonancia que resonaron con la estructura del puente y se vino abajo. Como somos difíciles de aprender, de entender, en 1850 volvió a pasar lo mismo, esta vez en Francia. Y se murió la mitad del batallón, son más de unas 200 personas. Bueno, esta fue la razón por la cual hoy por hoy los ejércitos cuando cruzan puentes rompen el paso. Porque saben que se inducen ondas resonantes que pueden afectar seriamente la estructura de los puentes. Y acá tenemos un ejemplo animado en donde vemos, ya no por tropas militares, sino por el viento, por la acción del viento. Un viento que a una velocidad determinada entró en resonancia con la estructura de un puente y lo destruyó. Esto pasó más recientemente, en 1940. O sea que ese es el punto, hacer entrar al sonido en resonancia estructural con aquello sobre lo que lo estamos aplicando. Bueno, por supuesto que puede ser muy divertido romper copas, pero busquemosle una aplicación un poco más interesante. Por ejemplo, podemos destruir cálculos renales en forma bastante dirigida, sin afectar el tejido circundante, enfocando ondas de sonido asistidos por una resonancia magnética nuclear. Podemos remover el cristalino del ojo afectado por cataratas mediante una especie de emulsificación y absorción mediante ultrasonido, para luego reemplazarlo por una lente artificial. Finalmente podemos utilizar ultrasonido de alta frecuencia para tratar tumores, de nuevo, sin afectar el tejido circundante, de una manera menos agresiva de lo que sería una radioterapia, por ejemplo. Bueno, las aplicaciones son varias y están muy en desarrollo, pero lo interesante acá es, de nuevo, ¿a dónde nos llevan estas preguntas, no es cierto? O sea, va mucho más allá del fenómeno original y nos muestra un mundo nuevo. Y la idea es que justamente podamos mostrar también ese mundo a los chicos. Esa es la misión de quienes hacemos la revista. O sea, mantener viva esa llama del asombro, esa llama de la curiosidad. Les muestro solamente para que vean un poquito otras preguntas, que algunas las abordamos ya, otras las esperamos abordar en el futuro. Me perturba un poco la última, no sé cómo la vamos a abordar, porque existe el bien y el mal, es un poco complicado, sobre todo en punto de vista científico, claro. Pero bueno, la idea es esa, y bueno, desde Chicos de Ciencia Hoy, nuestro orgullo y nuestra ambición es justamente fomentar el mantenimiento al máximo de esa etapa de curiosidad, tratar de enriquecer esa etapa, tratar de mantener el asombro el máximo tiempo posible para tener cerebros bien, bien conectados que duren básicamente toda la vida. Así que a ustedes, como docentes y como padres, les pedimos que nos acompañen en esta iniciativa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Leandro. Yo voy a leer el currículum porque finalmente no lo hicimos y me parece interesante, aunque sea como cierre, poder presentarlo. Leandro Martínez Tosar es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, especializado en Biología Molecular. Investigador asistente del CONICET, profesor asociado en Fundación WADE y forma parte del comité editorial de la revista Chicos de Ciencia Hoy. Y como demostró recién en la presentación, es un apasionado por la investigación, la docencia y la popularización de la ciencia. Ha participado en distintas charlas y en la redacción de artículos de divulgación. Así que bueno, muchísimas gracias. También queremos agradecerle a Paulina, con quien pensamos toda esta actividad de difusión de la publicación. Finalmente se concretó, ¿no? Parecía como que estaba muy lejana. Nos reunimos por primera vez el año pasado, hacia el fin de año. Y bueno, pasaron meses y finalmente concretamos esta presentación. Siempre es un placer presentar las revistas y que estas revistas comiencen a formar parte de la hemeroteca. Siempre aprovecho para invitarlos a todos a conocer la hemeroteca educativa. En este horario está cerrado, pero pueden asistir de lunes a viernes de 9 a 17 horas.
No solo tenemos revistas actualizadas, sino que también tenemos mucha documentación histórica para aquel que esté haciendo alguna investigación. Ustedes hoy se llevan la revista, pero si desean algún otro número, se pueden acercar a Paulina para obtenerla. Y sé que les estuvieron comentando los requisitos de asociación a la biblioteca, así que si alguien nos quiere dejar su correo electrónico para más información o para recibir nuestro boletín, vamos a ver si podemos subir estos PowerPoints, por ejemplo, a la nota. Y entonces siempre la idea es difundir esta actividad más allá de las paredes de la biblioteca, ¿no? Y para eso tenemos el espacio virtual, así que siempre intentamos compartir todas estas actividades con la gente que no puede asistir, que es mucha. Son muchos los bibliotecarios del interior que nos siguen y los docentes del interior que nos siguen, así que todo eso se pone a disposición. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al expositor. Si no, damos por cerrada. Sí. Una pregunta operativa, además de mis felicitaciones al equipo de trabajo. Una persona, una familia, un docente, ¿cómo puede acceder a un ejemplar de la revista? ¿Es por suscripción? Me gustaría conocer un poco el tema. Bueno, en realidad, con entrar a la página web de la revista está el detalle de cómo suscribirse y también se vende en los kioscos, pero en los kioscos son pocos los kioscos que la tienen y la verdad es que la retiran al mes de que se empieza a distribuir. Entonces lo más sencillo es conectarse. Bueno, muchísimas gracias por la presencia y esperemos que ustedes también en sus comunidades educativas respectivas la puedan difundir. Gracias.